La Gaceta en la cancha de Vélez en Buenos Aires para lo que fue el lanzamiento de los Pumas en Salta. ¿Por qué nuevamente los Pumas en Salta? Porque hemos demostrado que somos capaces de organizar eventos como ese, nos va bien, porque el trabajo articulado con la Unión de Rugby de Salta permitió que seamos la unión que más crece en toda la Argentina y porque en definitiva, aparte, creo que cada vez que fueron a Salta, todos los que fueron lo pasaron realmente muy bien, ¿no? Dijo en la conferencia de prensa que le gustaría organizar la Copa del Mundo en 2027 siendo presidente. Sí, es mi sueño, también es mi sueño tener una Copa del Mundo en la Argentina, así que, y que tengamos la posibilidad de hasta jugar algún partido en Salta, digamos, ¿quién dice que no? Así que bueno, faltan 10 años, hay que trabajar para eso. Políticamente, hoy, ¿dónde está parado? En el mismo lugar de siempre, trabajando para que a Salta le vaya lo mejor posible. Yo aparte tengo la responsabilidad de presidir el Partido Justicialista en Salta. Quiero que hagamos una buena elección en Salta este año y después veremos qué pasa. ¿Qué le pareció la aparición nuevamente de Cristina en escena? Que yo sepa tiene domicilio en Buenos Aires, no en Salta, así que es un problema de los bonaerenses. Ahora se está postulando aparentemente o no para un cargo en la provincia de Buenos Aires. No me compete a mí eso, en definitiva creo que yo soy de los que cree que hay que renovar la política argentina, pero bueno, no tengo el poder de veto, cada uno tiene que elegir lo que le parezca. ¿Dónde se ven las próximas elecciones a presidente? A mí me gustaría competir, pero todavía falta mucho. Primero tengo mucho laburo en Salta y después vemos qué pasa. ¿Y qué balance hace de lo que va pasando en la gobernación en este tercer periodo? Mirá, fueron las 12 de la noche de Cenicienta, ¿no? Porque la verdad es que la Argentina había todo un modelo que cambió drásticamente. Hay una situación fiscal complicada en todo el país, hay una crisis importante. A pesar de eso, en Salta la vamos llevando y vamos trabajando a efectos de evitar que la gente lo sufra mucho, ¿no?